Descubre el verdadero valor de tu vida a través de una inspiradora historia zen. Acompaña a un joven monje en su viaje para entender cómo su valor cambia según su entorno. ¿Estás en el lugar adecuado para brillar? Reflexiona y encuentra tu propio valor. No olvides darle like y suscribirte para más contenido motivador. Un día, un joven monje se acercó a un maestro zen y le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el mayor valor en mi vida?». El maestro zen respondió: «Ve al jardín trasero, recoge una piedra grande y llévala al mercado para venderla. Si alguien pregunta el precio, no hables, solo muestra dos dedos. Si negocian, no la vendas, tráela de vuelta y te diré el mayor valor en tu vida». A la mañana siguiente, el joven monje llevó la piedra al mercado. Una ama de casa pasó y preguntó: «¿Cuánto cuesta la piedra?». El monje mostró dos dedos y la ama de casa dijo: $2? El monje negó con la cabeza y la ama de casa dijo: $20? Está bien, la usaré para prensar vegetales en escabeche». El joven monje pensó: «Alguien está dispuesto a pagar $20 por una piedra sin valor. Hay tantas piedras en nuestra montaña». El joven monje no vendió la piedra y felizmente regresó al maestro. «Una ama de casa estaba dispuesta a pagar $20 por mi piedra. ¿Puedes decirme ahora el mayor valor en mi vida?». El maestro zen dijo: «Lleva la piedra al museo mañana. Si alguien pregunta el precio, muestra dos dedos otra vez. Si negocian, no la vendas. Tráela de vuelta y hablaremos». A la mañana siguiente en el museo, una multitud se reunió preguntándose sobre el valor de la piedra. Una persona ofreció $2,000 por la piedra, diciendo que la usaría para tallar una estatua. El joven monje estaba asombrado, pero siguió la instrucción del maestro de traer la piedra de vuelta. «Maestro, hoy alguien ofreció $2,000 por la piedra. ¿Puedes decirme ahora el mayor valor en mi vida?». El maestro zen se rió y dijo: «Lleva la piedra a una tienda de antigüedades mañana. Si alguien negocia, tráela de vuelta y te diré el mayor valor de tu vida». Al día siguiente, en la tienda de antigüedades, la gente estaba curiosa sobre la piedra. Una persona ofreció $20,000. El monje estaba impactado y la persona aumentó la oferta a $200,000. El joven monje llevó la piedra de vuelta al maestro emocionado por su fortuna potencial. «Maestro, hoy alguien ofreció $200,000 por nuestra piedra. ¿Puedes decirme ahora el mayor valor en mi vida?». El maestro zen dijo con cariño: «Hijo mío, el valor de tu vida es como esta piedra. Si te colocas en un mercado de vegetales, vales $20. Si te colocas en un museo, vales $2,000. Si te colocas en una tienda de antigüedades, vales $200,000. Diferentes plataformas y posiciones traen diferentes valores a tu vida. La vida está llena de posibilidades y todos tenemos el poder de moldear nuestro propio camino. Como el joven monje y su piedra, debemos recordar que nuestro valor no está grabado en piedra, sino que puede cambiar dependiendo de dónde estemos y las decisiones que tomemos. A veces nos quedamos atrapados en lugares que no valoran verdaderamente nuestro potencial. Es importante dar un paso atrás y preguntarnos si estamos en el lugar correcto, rodeados de las personas correctas. ¿Nos estamos permitiendo brillar o estamos escondidos en las sombras de la duda y el miedo? Cada uno de nosotros tiene un don único, un talento o una pasión que merece ser nutrida y compartida con el mundo. Pero para encontrar verdaderamente nuestro valor, primero debemos creer en nosotros mismos. No podemos esperar que otros vean nuestro valor si no lo reconocemos en nuestros propios corazones. Tómate un momento para reflexionar sobre tu vida. ¿Dónde estás ahora y dónde quieres estar? ¿Estás tomando pasos hacia tus sueños o te estás reteniendo por miedo o incertidumbre? Recuerda, nunca es demasiado tarde para hacer un cambio y seguir tu verdadera vocación. Cuando crees en tu propio valor y sigues tu corazón, el mundo se convierte en un lienzo para tus sueños. Tu vida es un regalo precioso y tu valor no está determinado por otros, sino por tus propias acciones y las decisiones que tomas. Elige sabiamente, cree en ti mismo y tu vida se convertirá en una obra maestra. Recuerda, tu valor no está determinado por los demás, sino por cómo te valoras a ti mismo. Colócate en el lugar correcto, rodeado de las personas adecuadas, y descubre que tu vida puede convertirse en una verdadera obra maestra.
cree en ti mismo y el mundo será tu lienzo. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte para más contenido inspirador. Y compártelo a esa persona que sabes necesita escuchar este video.